pues nos han pasado por este hospital, ¿no? Y por todos sus consultorios móviles, sus consultorios y emergencias. Hemos logrado atender a través de los consultorios móviles a 600.000 niños gratis. Les hemos dado atención odontológica, médica y además medicamentos. Y no tienen dónde quedarse, se quedan en alojamientos, otros con familias. Y eso repercute cuando nosotros no podemos dar una respuesta rápida a su problema de salud. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estudios, necesitamos cosas, es tiempo y es dinero. Esta área más o menos comprenden 250.000 personas y abarcan las traiciones de drogas. También los atendemos. Y los accidentes de los niños también vienen aquí. Entonces se ha convertido en un hospital referencial. Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por aprender, por construir. Pero creo que 10 años fueron bien vividos. Humano y con calidad, porque creemos que la gente pobre es gente digna y necesitan servicios con calidad, limpios, atentos, que se los trate bien, que se los cuide bien, que se los cuide.